Bienvenidos a un nuevo video más de este su canal, Latina Enamorada de India, Misa de Polis. ¿Cómo están? Pues por aquí ya estamos domingo, terminando la semana. Nos estamos yendo al matrimonio que les comenté, que es la hija de la profesora de mis hijos, de Hannah, perdón. Y pues ahora sí estamos a punto ya de salir, estamos solamente esperando al mototaxi, porque sí, nos vamos como los González. Nos vamos como los González, toda la familia, menos mi suegro, porque él tiene que trabajar hoy día. Y pues nada, chicos, espero de que este video les guste. Ya saben, no olviden regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir este canal para seguir creciendo rapidísimo. Bueno, pues mis adipolis, así quedó Hannah. A ver, Hannah, voltea. Wow, miren el peinado, a ver tu peinado, Hannah. Súper peinado, sí, va. Sí. Bueno, chicos, ya llegamos, tenemos que caminar, ahí está el auditorio. Ya saben que cuando vengo yo con mi tribu, tengo que llegar tarde o irme temprano. No es como que yo venga sola y hacerles el contenido como debe ser. Pero bueno, pues chicos, vamos a grabar lo poquito que aún encontramos en este lado de India. Bueno, me encontré con la profesora de Hannah. Hannah Kuti. Bueno, mis adipolis, como les estaba contando hace muchísimo tiempo, en India las ceremonias de boda son muy, muy inmensas, grandes. Y pues aquí es un nikah, es el compromiso, la pedida de mano, simplemente eso. Y fíjense cuántas personas hay acá arriba, luego falta abajo, más o menos 1000 personas. Ahora se han comprometido, la mamá ha respetado esta decisión, su mamá es la que está con el churdal amarillo, su papá falleció de ella hace mucho tiempo, ella vivía con los abuelitos porque la mamá tuvo otro esposo, hizo su vida pero no tiene hijos. Entonces la mamá le presentó al sobrino de una de las profesoras, porque las que están ahí son profesoras del colegio de Hannah, le presentó y le dijo, mira, está soltero. La chica lo vio y fue amor a primera vista. Se podría decir que es un matrimonio por amor, cosa que ella está muy feliz, y están todas sus amistades de ambos. Ella es pase profesora y él es ingeniero de sistemas aquí en la India. Mira, por aquí viene la mamá a saludarme. ¡Hey! ¡Salam aleikum! ¡Ah! ¡Y ¡Gracias!
Bueno, mis adipolis, ya saben ustedes que por derecho de autor no puedo colocar fondo de la música real, pero en Instagram lo voy a dejar. Si no me sigues, estoy como peruana enamorada de India. Y pues chicos, de verdad, mil disculpas, ya saben por qué no he podido hacerles un contenido como ustedes están acostumbrados a mirar en un matrimonio por este lado de India. Es que vine con mis suegros, mis hijos, y de verdad que es muy muy diferente a cuando uno viaja sola y sale a hacer su contenido solita, solita, solita. Así que escuchemos un pequeño de esta música. No olvides regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir este canal para seguir creciendo rapidísimo. Ahora sí, nos vamos en una caminata nocturna por mi barrio de Totumucam, en un pueblo super mega archi power tradicional en cualquier religión que tú sepas que nos tiene la famosa. Bueno, mis adipolis, acá ya estamos de noche, como se pueden dar cuenta, ya es exactamente 7:30 de la noche. Y pues les soy sincera, este video del matrimonio no he podido grabar mucho porque llegué muy tarde. Ya les vuelvo a repetir, cuando voy con ellos es muy difícil ir a la hora que yo tengo que ir para hacerles buen contenido a ustedes. Y es imposible salir tarde para grabarles todo, todo, todo. Así que pues no pude hacerlo este video, tal y como ustedes se lo merecen, pero en los próximos matrimonios voy a ir sola. Así que no se preocupen de que voy a grabarles como ustedes se lo merecen y como todo lo que quieren chismear. Pero para no dejarles con la curiosidad ni el aburrimiento en este video, vamos a salir ahora con mi suegra, con mis hijos que están por aquí. Ahí está Ranzana con sus patines, Ranzana está por ahí con su carro. Pues nos vamos ahí, por aquí se me activó el modo automático y derrotamos otra vez. Nos vamos a la casa de la abuelita y vamos a aprovechar en caminar toda la avenida, la calle, que está iluminada, chicos, y está con espíritu navideño. Así que goza de este pequeñito video, estos pequeños clips para completar este video bonito para ustedes. Y pueden despedir este domingo de la forma en que se lo merecen. Ya sabes, no olvides regalarnos un like, compartir este canal para seguir creciendo rapidísimo. Nos vamos a ver cómo es que vivimos el espíritu navideño en mi pueblo de Totumuca. Ya, yeah, ok. Piedra, papel. Piedra, papel. Piedra, papel. Piedra, papel. Piedra, papel. ¡Wow! Miren, chicos, por ahí hay el vecino, está ya decorado su casita. Por aquí todavía lo hacen mayormente una semana antes que empiece la Navidad, pero todas las casas ya tienen sus estrellas. Bueno, ahora sí nos vamos. ¿Ah? Ranzán, deja tu carro adentro. No. Bueno, chicos, empezamos ahora sí. Miren, por ahí está. Ranzán está en lloriqueo porque quiso traer el auto y como es de noche, mi suegra dice que pueden salir culebras, hay perros. Mejor que deje. Y por ahí estamos. Miren, chicos, por ahí empezamos una casita decorada. Ahí está una familia católica y hasta mejor no les digo más porque ya se supone que ustedes saben que son familias cristianas, ¿no? Y por aquí hay uno más. Miren. Wow, miren, le decoraron bonito, está con todas sus estrellitas, sus luces. El nacimiento aún lo arma una semana antes, así que ya vamos a venir por aquí. Bueno, chicos, por aquí sí ya no tenemos más casas que celebren la Navidad. Esas luces han estado ya adelantito, que hay cuatro familias. Y pues vamos a la casa de la abuelita. Vamos a ver qué más encontramos por ahí. Pues se dan cuenta, hasta ahora no hay ni una mujer afuera. Todos son hombres, pasan en autos, en motos. Ni una mujer. Y pues mi suegra y yo aquí nos estamos revelando. Y van a escuchar que nos van a decir seguro. Esta hora salen ustedes, ¿por qué? Miren, por ahí hay más casitas que están decorando y hay un chismosín, por eso tuve que voltear rápido la cámara.
Bueno, mis adipolis, les estoy hablando desde la casa de la abuelita de mi esposo, la mamá de mi suegro. Es la primera vez en este mes que estoy caminando por estos lares en las noches. Ustedes saben que en este pueblo tradicional las mujeres no podemos andar por la oscuridad porque nos vaya a llevar el duende. Y pues chicos, entonces mi tía ya fue a preguntar a la vecina del frente y a decirse que puedo grabar para ustedes. Dijeron que sí, pero que aún no se ha terminado todo. Porque todavía va a ser dentro de hoy día o mañana, miércoles a más tardar, y me va a llamar para yo grabarles a ustedes. Y pues chicos, ellos son muy lindas personas, son una pareja ya ancianos que viven solos ahí, sus hijos y sus nietos están en Londres y en Canadá, pero aceptó que yo vaya a visitarles y a grabar para ustedes lo poquito que ha avanzado. Esa es la casita, vamos a ir, ven junto conmigo y miremos cómo es que esta familia ha armado su arbolito y Navidad en este lado de la India, Totumukan, Kerala, al sur de la India. 1, 2, 3, ¿están listos para verlos? Míralo tú mismo, ¡feliz Navidad! Mirar, wow, qué bonito, miren, ve, ahí está el niño Jesús, ya lo pusieron antes, José, María, los animalitos, los tres reyes magos, y ahí está, miren, todo natural. Beautiful, Adipoli, miren chicos, qué bonito. Ah, ya en el ay, Sherry, ya no me da. Ay, gore, no problem. Miren. Chicos, miren, todo es de hojitas de natural, de arbolito, miren. Todo natural. Mira, Hanna. Masha. ¿Ves, Hanna, ponte ahí? Hanna, ya te puedo andar. Mi costumbre es una buena grabada. Mi vida es una buena grabada. Miren, chicos, el arbolito de Navidad. Miren chicos, qué bonito está. Ellos viven acá solitos. Miren, ahí está. Sus hijos todos están en Inglaterra y en Canadá. Mole, mole, Christmas, ¿y la? ¿La? ¿July? Ok. En julio dice que vienen sus hijos, chicos. Ahí está la mamá, todos. ¿Ramsay? Ahora sí, mis adipolis, este video no se ha terminado aquí. Voy a tratar de salir y caminar más para traerte estos lindos espíritus navideños. No olvides regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir este canal para seguir creciendo rapidísimo. Muchísimas gracias por ayudarnos siempre y bye. Thank you so much. Bye bye.